Hola, hola, bienvenidos una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo el paso a paso de lo que es el gorrito. Miren, es un gorrito sencillito. Es el conjunto del trajecito para el divino. En el canal ya les tengo el paso a paso de lo que es la chambrita y el pantaloncito, ¿ok? Este video va a ser bien cortito, ya que como ustedes ven, el gorrito es algo sencillito, pero tiene la misma puntada que lo que es la chambrita y el pantaloncito. Mi niño tiene esta coronita aquí pegada a su cabecita, es por eso que el gorrito lo hice abierto. Miren, está pegada la coronita a su cabeza. Entonces, por ese motivo fue que yo hice el gorrito abierto. Pero es un gorrito sencillito, pero muy, muy bonito. Miren, qué chulo se ve mi niño. Miren, espero que les guste y me acompañen hasta el final. Y aquí les dejo el paso a paso del gorrito. Vamos a empezar con el gorrito para nuestro niño. Vamos a hacer una cadeneta de puntos y conforme vayan tejiendo las cadenitas le van midiendo la circunferencia a su niño. Ok, a ver cuántas cadenitas son las que tienen que hacer. Cuando ya tengan suficiente cadenas ponen, le miden así en círculo a su niño para ver cuántas cadenas son las que tienen que hacer, de preferencia que sea múltiplo de 4, ok. Así que yo voy a seguir avanzando y al final les digo cuántas cadenas fueron las que yo hice, cuántos puntos hice en mi cadena, ok. Bueno, pues miren, aquí ya tengo ya mi cadena. En mi caso son 52 puntos las que hice. Voy a ponerla que esté bien derechita, que no esté torcida. Lo voy a cerrar con un punto deslizado aquí en la primera cadenita. Ok, ahí está. Ahora voy a subir con dos cadenas y en esta primera vuelta voy a hacer puro punto alto, levanto lazada, introduzco en la cadenita, tengo 3 y voy a sacar por los 3. Así me voy a ir por toda la vuelta tejiendo puro punto alto, ok. Pues miren, aquí ya terminé mi vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado aquí en la segunda cadenita. Subimos con 3 cadenas y en esta vuelta voy a hacer puras varetas, ok. Voy a realizar una vareta por cada punto de la vuelta anterior. Okay, así me voy a ir por toda esta vuelta realizando puras varetas. Bueno chicas, aquí ya terminé la segunda vuelta de varetas. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en la tercera cadenita. Hacemos nuestro punto deslizado. Ahora vamos con la tercera vuelta. Esta vareta es extra para subir nuestras cadenas y empezar la fila. Ahora vamos a empezar saltando estas dos varetas y aquí en la tercera voy a empezar a hacer mi vareta doble. Ok, nuevamente en la siguiente monto otra vareta
doble. Así es como nos está quedando. Ahora voy a hacer las dos varetas que saltamos. Igual vamos a realizar la vareta doble, una en cada vareta. Y si se fijan, chicas, pues esto es prácticamente la misma puntada que hemos venido haciendo en el pantaloncito y la chambrita. Miren, si se fijan, nuevamente vamos a fijar dónde fue la última que hicimos. Saltamos las dos siguientes y aquí en la tercera vamos a hacer lo que son las varetas dobles. Y aquí nos vamos a regresar nuevamente para poder realizar las dos que nos saltamos. Ok, pues bueno, chicas, pues así voy a seguir por toda esta vuelta. Termino esta vuelta de hacer mis motivos y regresamos para seguir con la siguiente vuelta, ¿ok? Bueno, pues aquí ya terminé. Voy a cerrar con un punto deslizado. Así es como nos quedó nuestros motivos. Cerramos con un punto deslizado aquí en la tercera cadenita que subimos. Volvemos a subir con tres cadenas. Y aquí lo que nos toca hacer es la vuelta de puras varetas, ¿ok? Vamos a hacer puras varetas en esta vuelta. Y recuerden, son estas dos las únicas vueltas que se van a repetir. Si me vienen siguiendo desde el video, desde el primer video, ahí van a ver que es la misma puntada. Ya llegando a este video ya no se les va a hacer tan difícil, ¿ok? Entonces termino esta vuelta y regresamos para seguir. Chicas, miren, aquí voy con mi tejido. Les mostré que es la misma puntada que hicimos con el pantaloncito y la chambrita. Es lo mismo, nada más que ahora aquí vamos a hacer lo que es su gorrito. Pues prácticamente no tiene chiste, es lo mismo, chicas. Les puse los clips anteriores les puse lo que es mi voz nada más, no sé cómo se le llame, porque como me estaban arreglando aquí el piso, que de hecho ni acabaron, estaba un ruidazo y no me dejaban grabar bien, pero prácticamente es lo mismo, chicas, es lo mismo. Si ya vieron mis videos anteriores del pantaloncito y la chambrita, pues ya no van a estar tan perdidas y van a saber cómo realizarlo, ¿ok? Yo aquí ya estoy repitiendo lo que es el motivo de los cruzados. Miren, aquí en la vuelta anterior fueron de puras varetas. Aquí ya estoy repitiendo esta fila que viene siendo la de los cruzados. Termino esta vuelta y voy a empezar otra vez otra vuelta de puras varetas. Termino la de las varetas y vuelvo a repetir esta vuelta. Así nos vamos a ir por todas las vueltas repitiendo estas dos hasta tener lo que es el largo que uno desea para su gorrito. Depende cómo lo quieras de largo, así vas a hacer las filas, ¿ok? Entonces, pues yo voy a avanzar y al final, como siempre, les digo cuántas vueltas fueron las que yo realicé en total, ¿ok? Chicas, miren,
Así me va quedando mi gorrito. Llevo en total 2, 4, 6, 8, 10. Y la de varetas son 11. Y la de puntos altos que hicimos al principio son 12 vueltas en total. Ahora vamos a empezar como que a cerrar nuestro gorro. Lo que vamos a hacer es una cadeneta y vamos a hacer aquí mismo un punto bajo o medio punto. Ok, fíjense bien, vamos a ir disminuyendo puntos. Aquí introducimos el hilo, levantamos y en el siguiente punto volvemos a introducir. Y aquí hay cuatro hilitos. Estos cuatro los vamos a cerrar juntos. Ok, nuevamente en el siguiente punto saco lazada, levanto, en el siguiente punto saco lazada y tengo los cuatro y cierro. Ok, nuevamente en el siguiente saco lazada, levanto, en el siguiente meto y saco y cierro. ¿Sí ven? Así nos vamos a ir por toda esta vuelta. Miren, chicas, ¿sí ven cómo va cerrando? Ahora, esta es la última vuelta que vamos a hacer. Subí con una cadena. Aquí mismo voy a hacer un punto alto. En el que sigue, un punto alto. En el que sigue, un punto alto. Ya no voy a disminuir, ya nada más voy a tejer un punto alto por cada punto, un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior, ¿ok? Nuestro gorrito así nos va a quedar abierto, ¿ok? Ya que mi niño tiene como en su cabecita, tiene su corona pegada a su cabecita. Y por eso le voy a dejar esta abertura aquí, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta vuelta de punto bajo. Aquí cerramos con un punto deslizado y cortamos nuestra lana, ¿ok? Pues bueno, chicas, así nos ha quedado nuestro gorrito. Miren, algo sencillito, rápido de tejer, pero así nos ha quedado. Pues bueno, chicas, espero que les haya gustado este video y espero que les guste y lo realicen. Les doy las gracias por estar aquí apoyándome, por seguir mis videos. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like, regálenme un dedito arriba, por favor. Y pues muchas gracias, mil bendiciones y nos vemos en un próximo videito. Cuídense mucho. Y hasta el próximo. Bye, bye.